¿Quién nos sostiene? Digamos juntos, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, digamos una vez más, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, espíritu me alienta, siempre victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre victoria. Tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás. Amén, gracias Señor. Alabamos a un Dios vivo, Él es Rey. Amén. Presencia, danzamos libres, llenos.
Señor. Tú eres un Dios de amor, Padre. Tú eres el Dios de amor y te cantamos a ti, Señor. Soy redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me dice a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí.
disfrutamos tu amor, Señor. Tu amor nos inundó. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Tú hiciste algo y es perfecto. No hay nada ni nadie que lo podía hacer por nosotros, Señor. Y vengo a...
ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Eso es lo que hacemos, Jesús, en esta mañana, una vez más. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo dice tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de y Rey, el Salvador.
Adoramos al Salvador. Él es nuestro Dios. Al que no conocía al Salvador puede entender. Es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Tenemos un mayor Dios. Antiguamente gente adoraba a los dioses, pero tenemos un mayor Dios. Te invito a levantar tus manos y dar gracias a Él. Tenemos un mayor Dios. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es más grande que el problema, que la aflicción, que la necesidad, que la pobreza, que la enfermedad. Porque nuestro Dios es mayor. Porque nuestro Dios es mayor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tenemos un mayor Dios. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro refugio. Él es nuestro Dios. Amén. 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 Él es nuestro Dios. Amén. Saluda al hermano que tiene al lado y dígale: tenemos un gran Dios. Nuestro Dios es grande. Y ministramos la palabra de Dios. Invitamos a todos los niños de 2 a 12 años a pasar a su reunión. Ven a orar con nosotros. Estamos orando por el plan de Dios para la iglesia. Te esperamos el jueves a las 9:30 a.m. y domingos a las 9 a.m. El primer sábado y domingo de cada mes, juntos recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El segundo sábado y domingo de cada mes, todos como iglesia traemos alimentos perecibles y no perecibles para ayudar a las familias que más lo necesitan. Para más información de cómo apadrinar un mes la Mesa de la Abundancia, ponte en contacto con nuestra hermana Gina Morales. Los días miércoles visitamos hospitales. Vamos a orar y ministrar la palabra de Dios a los enfermos. Si tú quieres ser parte de esta hermosa labor, ponte en contacto con Rosita Parra. El segundo sábado y domingo de cada mes tomamos una ofrenda para los misioneros que estamos apoyando. Ananías es nuestro discipulado. Es un hermano mayor que te ayudará en tus primeros pasos de esta nueva vida en Cristo. Más información en el stand de Ananías. Es el proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones para comprar el lugar donde hoy nos reunimos. Cada metro cuadrado tiene un valor de 150 mil pesos y tú puedes comprar los metros que quieras creyéndole a Dios por las finanzas. Este proyecto es fuera de nuestros diezmos y ofrendas. Al final de nuestra reunión te invitamos a pasar por la librería. Tenemos para ti un variado material que te ayudará en tu estudio personal. Si necesitas consejería en cualquier área de tu vida, estamos dispuestos para ayudarte. Ponte en contacto con las siguientes personas. Ahora, solo tus diezmos y ofrendas puedes transferirlos a través de nuestra cuenta corriente. Iglesia Generación de Fe Alcance Mundial. Banco Scotiabank. Cuenta corriente número 00973
859218. Ruth 651-20-31-9-8. Correo electrónico claudia.flores.caceres@gmail.com. Queremos conocerte y que tú conozcas de nosotros. Al final de nuestra reunión, acércate a nuestro stand para darte la bienvenida. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack. But now there's no looking back. I'm moving forward, cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt. Gonna shoot me down, 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 down. Ayúdanos a extender este maravilloso evangelio compartiendo en tus redes sociales nuestros estados. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como Iglesia Generación de Fe. Planeta Fe es la iglesia. David está recibiendo revelación. Azul. Azul. Quiero comenzar esta mañana pidiéndole a todos los hombres que se pongan de pie, por favor. Todos los hombres de este lugar. ¿Y saben qué, varones? Ayer estuve trabajando cuidando auto allá afuera mientras las mujeres estaban aquí. Y quiero decirles solamente algo, fue maravilloso. El trabajo que hicieron estas mujeres, especialmente la familia, la hermana Rosa, las hermanas Luisa, tremendo trabajo en el banquete. El equipo de apoyo pastoral que pudo venir a trabajar con la pastora Claudia, tremendo trabajo. Pero sobre todo ustedes, mujeres, que se atrevieron, dije mujeres, perdón, varones, está bien. Me equivoqué. Y escuchen bien, realmente se pasaron las mujeres trayendo a una amiga, trayendo a un pariente. Habían algunas mujeres que traían 5 o 6 personas. Así que nosotros los varones, como somos caballeros, ¿no es cierto? Vamos a darle un buen aplauso a nuestras hermanas y esposas y a todas las mujeres que ayudaron ayer. Vamos, asombroso, vamos, aplaudan, aplaudan. Cuenta que... Gracias, gracias varones, gracias por el trabajo, chiquillas, se pasaron. Yo las veía entrar, decía, ¿y ellas de dónde? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Y todo, así que de verdad, fue un tiempo muy maravilloso. Y cuando salieron, nos decían, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Así que vamos a compartir hoy día el tema, predicando en todas partes y en todo ámbito. Amén. Predicando en todas partes y en todo ámbito. Nosotros como congregación, como iglesia, la iglesia del Señor en realidad tiene que ser una iglesia experta en compartir el evangelio sea donde sea, amén, y a quien sea, amén. A veces yo escuché hace mucho tiempo atrás, cuando empezaron a ver iglesias en Las Condes, salió un letrero que decía, un aviso en el Mercurio, salió un reportaje que decía las iglesias evangélicas en el mundo ABC1, una cosa así, ABC1, ABCD, no me acuerdo cómo era, algo por ahí. Y entonces lo hacían como, mira, los evangélicos han llegado también a Las Condes. Y era como rico, pero a su vez era raro, porque era como, qué extraña, esta gente se vino a meter acá, a lo mejor, o era como, también esta otra gente tiene necesidad, una cosa así. Pero en realidad nosotros debemos ser capaces de enseñar a cualquier persona en cualquier ámbito, porque todo humano, escuche bien, todo humano necesita un Salvador. No importa si tiene mucha plata en la cuenta bancaria o si llega a fin de mes rasguñando, ¿sí o no? Todos necesitan a Cristo. Todos. Dígale que está al lado suyo, todos necesitan. Y déjeme decirle algo. Yo comparto con los pastores amigos, yo siempre les digo, pastores, nosotros somos los primeros que debemos entender que necesitamos a Jesús. Porque se ha dicho por muchos años que Jesús es la solución para el mundo,
pero Jesús sigue siendo la solución para la iglesia también. Necesitamos estar centrados, fundamentados en lo que es Cristo y nuestra salvación. Amén. Entonces voy a usar unos ejemplos. Tengo algunas metas con ustedes hoy día que quiero que se puedan cumplir, pero la primera meta que tengo, creo yo, con ustedes es que puedan abandonar el miedo a la persecución y al rechazo. Amén. Mucha gente se siente amedrentada porque dice, voy a perder a mis amigas. Ayer alguien me decía, ¿por qué, pastor, las mujeres siempre crecen tanto? Siempre se ha dado cuenta, estadísticamente hay más mujeres en la iglesia. ¿Por qué las mujeres son más fáciles que vengan? Yo le decía, porque a los hombres les cuesta más testificar, les da más miedo a la vergüenza. En cambio, la mujer tiene más esa relación de amiga. Y si la amiga le da un dato a la otra amiga, es porque debe ser bueno, ¿sí o no? Por eso es que se compran las mismas cremas, van a la misma ropa, ¿sí o no? Porque se dice, amiga, encontré un dato súper bueno. Y la otra le dice, ¡ay, qué bueno, vamos! Nos encontramos y se van por un café, pero termina comprando ropa, ¿sí o no? Es verdad, y cuando una mujer le dice a alguien, ¿sabes qué? Yo encontré paz, esa otra mujer quiere saberlo. En cambio, el hombre es más reacio. Pero aún así debemos aprender, hombre, amén, a aprender a compartir el evangelio entre nuestros pares a pesar del rechazo, a pesar de lo que puedan decirnos, amén. Y en todo ámbito, en todo ámbito. Yo subí una foto en el Facebook, en la red de Canadá, de todos los gedones de Canadá, donde sale Millaray y la Fer compartiéndole a un carabinero. Y lo compartí en internet allá y les dije, mira, dos jovencitas de nuestra iglesia están compartiendo a un policía en Chile. Y eso es importante, atreverse, todos necesitan, aunque tenga un informe o no lo tenga, todos necesitan oír el evangelio. Yo a veces he sido muy patúo. Una vez estaba conversando con un cura, el padre Javier aquí del Johnston, y yo en el medio de la conversación empecé a predicarle sin darme cuenta, porque ya es mi automático. ¿Cuántos saben que tengo piloto automático? Entonces empezó a saludarme, empezamos a conversar, empezamos a hablar del hospital, y de repente yo ya estaba diciendo, sí, porque Jesús es la solución para todo, hablándole a él también. Amén. Amén. Y no soy ecuménico por eso. Simplemente compartir el evangelio con todas las personas, todos lo necesitan. Y yo espero que cuando me encuentro con alguien también me lo comparta a mí, porque también necesito nutrirme y alimentarme de ese evangelio. Amén. Pero hay que perder el miedo a eso. Hay que perder el miedo al rechazo. Va a haber gente que te va a decir en la cara no. Y no te dijeron no a ti, le dijeron no a él. Va a haber gente que te va a rechazar, va a haber gente que te va a sacar de su lista de amigos en WhatsApp porque eres evangélico ahora. Aunque nosotros sabemos que evangélico no aparece en la Biblia, aparece cristiano, aparece creyente y discípulo. Pero no así, en este país se conoce como evangélico. Te van a sacar de la lista de WhatsApp. A lo mejor ya no. Yo me acuerdo cuando yo empecé a decir que era hermano, en mi trabajo todos me conocían como el after hour, porque yo después del trabajo siempre me iba por algo. ¿Ah? Entonces, ellos me conocían como eso y de repente yo aparezco diciendo que ahora soy hermano. Y de un día para otro, yo me enteraba que habían ido a un asado, que habían ido a una fiesta y a mí no me habían invitado. Al principio me sentí como medio depresivo. Como dije, ¿qué pasa a esta gente? ¿Por qué me abandonó? Pero luego entendí. Entendí. Ellos mismos sabían, mira qué interesante como el mundo piensa, ellos mismos saben que el hermano no tenía que estar ahí. No, ¿para qué hay que invitar al hermano? No, si no va a venir, si el hermano ahora va a la iglesia. Pero yo también me sentí rechazado y me sentí mal. Y un día me acuerdo que llegué con un Nuevo Testamento y dejé uno en cada escritorio. Llegué temprano antes que todo y puse un Nuevo Testamento en cada escritorio de mis compañeros. Y todos cuando llegaron, todos sabían quién se lo había regalado. El hermano. Y todos fueron a decirme, gracias hermano por esto, yo sé que fuiste tú. Yo estaba callado así como para que pasar piola, pero era el único ahí. Era obvio que era yo. Pero aún así tenemos que aprender a perderle el miedo a predicar en todas partes. Amén. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer es razonar, explicar, debatir y hablar con la gente acerca del evangelio. ¿Amén? No somos de la gente que dice, no, tenéis que creer nomás porque tenéis que creer nomás. No, somos más inteligentes que esa. Mire que está al lado suyo, tiene una cara inteligente impresionante. Somos sabios, amén. Sabemos discutir. Y si no sabemos discutir o no discutimos es porque tenemos miedo o porque ignoramos lo que queremos hablar. Recuerde que la información produce osadía. Si usted sabe algo, usted se va a atrever a hablarlo. ¿Amén? Pero si usted dice, oh, esta gente habla muy bonito y todo, yo no me meto en esta conversación. ¿Por qué voy a quedar en ridículo? Pero cuando uno conoce con certeza lo que Cristo ha hecho por nosotros, y uno ya tiene conciencia, yo mi conciencia no me permitiría decir que Dios enferma, por ejemplo. Mi conciencia suena, porque ya mi conciencia, yo sé por experiencia, por doctrina, que Cristo es el sanador. Y que realiza milagros hasta el día de hoy y sigue sanando. Yo lo sé. Dentro de mi cabeza a mí me pueden venir a decir que la enfermedad tiene propósito, que Dios te enseña algo con la enfermedad. Y yo, te voy a escuchar, pero mi cabeza ya no acepta ese concepto.
porque ya hay algo sólido dentro de mí y lo puedo debatir, conversar, razonar y hablar por amor, no para ganar la discusión. ¿Aló? En este país que está dividido entre derecha e izquierda, no sabemos hablar, no sabemos discutir, nos agarramos al tiro a combo y una bomba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto es lo que pasa con Chile. Pero nosotros debemos aprender a discutir con la gente nuestra creencia, hablarla. Discutir no significa agarrarse a combo, hermanos. Amén. Porque en Chile eso es lo que pasa, lamentablemente. Usted que viene del extranjero tiene que aprender a conocer nuestra cultura. En Chile, cuando tú no estás de acuerdo con alguien, al tiro le dices palabras hirientes y de menoscabarlo. Se llama chaqueteo espiritual. Siempre tratas de mirarlo a menos, siempre, siempre, siempre tratas de decirle, no, lo que pasa es que tú, ¿de dónde venís tú? A ver, ¿de dónde venís? Ah, no, tú. Así somos los chilenos, lamentablemente. No la iglesia, ustedes son distintos, ustedes son hijos de Dios, amén. Amén. Ustedes siempre miran, estiman al prójimo, ¿sí o no? Entonces dígale a la que está al lado, tienes que aprender a discutir. Tienes que aprender a debatir. Tienes que aprender a razonar. Por amor. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo cuando debatía con la gente lo hacía porque quería que todos dijeran, wow, el apóstol Pablo? No, él lo hacía por amor para ganarlos. Porque el fin de la discusión, el fin de debatir, el fin de razonar es ganar a la persona para que siga al maestro, para que siga al Señor y para que reciba la vida eterna. No es para ganar la discusión. No es para demostrar cuán capaz, cuán elocuente eres, cuánto conocimiento tienes. Es porque el fin es ganar a esa persona. Amén. También quiero hoy día, a través de esta lectura que voy a hacer, es animarte a estudiar para prepararte. Por eso tenemos una escuela de un año que se llama Revolución. Queremos enseñarte, queremos entrenarte para que puedas hablar de Cristo el Sanador, para que puedas hablar del Paracleto, el Espíritu Santo, para que puedas hablar de la sanidad divina, para que puedas hablar de la seguridad de la redención. Ven a estudiar, no te quedes con un domingo. No puede ser que vengas el domingo, te sientes aquí por una hora, ¿no es cierto? Y me hacía apurado, porque yo le decía anoche a una persona, ¿y ustedes cuánto predican? Una hora, le dije. ¿Y por qué? Porque a la gente, hay gente que solamente tenemos la oportunidad de hablarle una hora. En la semana no los vemos nada. Entonces, cuando vengan a la iglesia, quiero asegurarme que por lo menos se lleven un buen helado. ¿Sí o no? Prepararse, diga, prepararse. Dígale a que está la suya, tienes que prepararte. Entrenarte para poder debatir, explicar, conversar, hablar con los demás. ¿Amén? Y por último, quiero enseñarte y motivar tu corazón. ¿Para qué? Para que seas audaz para predicar el mensaje a todo tipo de personas y en todo tipo de ambiente. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén o no? Amén, tienes que saber hablar. Yo me acuerdo cuando fui a la cárcel la primera vez, no por mí, sino que me invitaron a predicar. Los Gedeones de acá de Chile, el hermano José Zavala, y me invitó a predicar y me dijo, ¿quieres ir? Yo dije, voy. En mi entusiasmo evangelístico quise ir. Y me acuerdo que llegué, entré a la cárcel y cuando ya estaba dentro de la cárcel había un salón grande y de repente venían cantando todos los reos. Y yo me acuerdo que casi me hago pipí. Era impresionante la sensación de estar ahí. Con los pastores había una hermana y decía, ¿qué hace esta hermana aquí? Le puede pasar cualquier cosa. Porque más encima me di cuenta que atrás estaban los barrotes y los policías caminaban por arriba. Vi una sola puerta y dije, por ahí van a entrar toda esa gente que está presa, que canta a Dios, pero no estoy tan seguro cuán convertidos están. Hay que ser sincero. Y entra toda esa gente y entraron cantando, venían cantando un himno, venían marchando. Y yo me sentía así. ¡Oh! Me empecé a recordar qué tenía puesto. Tenía una chaqueta de cuero y dije, jodí. Empecé a pensar todo lo que me iban a robar. Y resulta que, escuchen bien, por favor. Resulta que cuando estoy ahí, el pastor empieza a hablar con ellos. Y el pastor le hablaba en su lenguaje. El pastor le decía, todos los que están trabajados, vengan, cabros, y aquí Dios los va a hacer algo con ustedes. Y yo decía, wow. Decía, ¿cómo el pastor con esa sencillez le hablaba a los chiquillos? Hasta que el pastor se le ocurre decir, queremos darle la oportunidad al hermano que vino por primera vez hoy día. Y esa fue mi segunda predicación improvisada, porque la primera fue ante niños. Pero esta fue improvisada. Y ahí tuve que hablar delante de ellos, temblando. No puedo negar que estaba temblando. Los saludé, les dije cuánto me gustaba estar ahí, casi mintiéndome a mí mismo. Y después me fui a sentar. El pastor siguió predicando y al final el pastor dijo, quiero que el hermano que vino por primera vez haga la oración final e invite al Señor a los corazones de los hermanos. Y yo todavía me acuerdo que le dije, Señor, si no eres tú, yo me voy de aquí corriendo, no tengo para dónde, pero... Y me acuerdo claramente que lo primero que agarré el micrófono y dije, aquí hay 6 compadres que están camuflados, que están escondidos aquí para que no le hagan daño en otra parte. Y dije, ¿qué? ¿Qué dije? ¿Qué acabo de decir? Pero lo había dicho. ¿Y saben qué?
uno por uno salieron arrepentidos al Señor. Y ese fue la primera vez que yo sentí el respaldo del Señor en mi vida. Pero tenía miedo. Pero ¿sabe qué? Hay que predicar en todos los ámbitos. Y ahí me di cuenta finalmente que uno puede predicar en todas partes. Porque el mensaje, amados, el mensaje del Evangelio es el mismo para todos. Es gracia por medio de la fe. Justificación solo por fe, no por mérito. No es porque tengas buenas ni mucho dinero y le des al hogar de Cristo. Ni es porque eres un drogadicto, ni un alcohólico. No tiene nada que ver tu vida. Tiene que ver la vida de aquel que fue sacrificado. Así que le vamos a perder el miedo, amén. Ok, vamos a ir a Hechos 17 y vamos a estudiar la historia de Pablo. Cómo predicó en tres ambientes diferentes. Acompáñame, por favor. Cómo predicó en tres ambientes diferentes y cómo usó también el antiguo pacto. Porque también tenemos que aprender a usar el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo, amén. Lo hemos dicho muchas veces aquí. No desechamos lo que está ahí siempre y cuando lo miramos con los lentes del Nuevo, amén. Y la Biblia dice, o algunos escritores dicen que realmente si no encuentras a Cristo en toda la Biblia, tienes un problema de ceguera. Porque Cristo está en toda la Biblia, amén. Hay que leerlo con esos anteojos puestos y con su obra terminada. Vamos a ir a Hechos 17, versículo 1, por favor. Yo voy a ir leyendo y voy a ir haciendo algunas interrupciones. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a... Dígalo ustedes, porque son palabras complicadas para mí. Son griegos. Donde había una sinagoga judía. Digan, sinagoga judía. Bueno, para los judíos una sinagoga judía sería como esto. Sería una reunión, la congregación que ellos hacían todos los sábados, de viernes en la noche hasta el sábado, para reunirse, estudiar, compartir, discutir, hablar. Amén. Y Pablo y Silas, su discípulo, Pablo el apóstol y su discípulo apostolito, viajaban por todas partes y tenían una costumbre. Ir a las iglesias. Amén. Ahora usted dice, ¿para qué iban a la iglesia si eran todos salvos? No, porque ellos estaban llamando a los judíos al arrepentimiento para que se entendiera que ellos habían crucificado a su Mesías. Y también para que se dieran cuenta de que ellos habían desaprovechado la oportunidad de ser salvos solo por gracia y no más la ley de Moisés. Entonces Pablo tenía un objetivo de ir ahí. Pablo no iba el sábado a la tarde porque no había mall. O no había CDF. Pablo iba porque quería hacer algo en esa iglesia. Pablo quería porque él sabía que en esa iglesia o en esa sinagoga se le daba la oportunidad al extranjero para opinar con respecto al rollo que estaba abierto y del cual estaban hablando. Entonces Pablo iba a persuadir, Pablo iba a debatir, Pablo iba a razonar con ellos. Amén. Ahora a veces no le iba tan bien, a veces lo querían apedrear, matar, tenía que salir corriendo. Pero otras veces él lograba que lo siguieran algunos discípulos. Amén. Y entregaba el mensaje al cual fue llamado a entregar. Bendito sea el Señor. Sin importar donde sea. Yo el otro día estaba compartiendo en una iglesia y le dije, bueno, si nunca más me invitan, yo tengo que decirles la verdad. Así que voy a decir esto y ahí está la puerta, voy a salir corriendo si a usted no le gusta. Pero en realidad no son nuestras obras, no son nuestros esfuerzos, no son nuestros méritos, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo siento, no somos santos por lo como nos vestimos por fuera, somos santos porque Cristo ha hecho algo con nosotros y Él es nuestra santificación. Y la gente lo recibió, gloria a Dios. Amén, no tuve que salir corriendo ni fui apedreado. Bendito sea el Señor. Dice, más tarde entonces Pablo y Silas salieron, ¿no es cierto? Fueron a esta ciudad, entraron a la sinagoga judía. El verso 2 dice, como era su... Verso 2 del 17, como era su... Estoy leyendo yo creo la NTV, Charlie. Entonces dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días, digan 3 días... De descanso seguido, o sea, quiere decir 3 sábados, o sea, se quedó casi un mes, se quedó en ese lugar. ¿Y qué dice? Usó las escrituras ¿para qué? Para razonar con la gente. ¿Están usando la NTV? Sí. Para razonar con la gente. 3 días, 3 sábados, 3 fines de semana, se quedó con ellos razonando con la gente. Ahora, noten esto, cuando tú vas a un lugar a razonar, no significa que vas a recibir ofrenda. ¡Aló! Así que Pablo tenía que estar creyendo que esas 3 semanas Dios lo iba a sostener donde él estaba. No iba a recibir ninguna ofrenda de nadie. Él tenía que creerle al Dios que lo mandó a ir a ese lugar. Amén. Pablo no iba con ofertas de 1000 por 1, de si das un pacto te voy a dar sanidad. Pablo iba a razonar con ellos algo que a los otros les chocaba. No se aseguraba ninguna ofrenda, no se aseguraba nada. Y se quedaba donde tenía que quedarse y nunca se quejó, gloria a Dios. Estaba contento en toda situación porque estaba obedeciendo a su maestro, a su Señor. Amén. Hoy día muchos predicadores, si yo les digo, ven 3 semanas a razonar con nosotros lo que sabes,
¿Y qué me mantiene? ¿Qué me paga? Pero yo necesito tanto ofrenda mensual. Pablo no era eso. Pablo le creía a Dios. Porque ¿cuántos saben que podemos hablar de que Dios provee y otra cosa es creerle a Dios que provee? Dígale que está al lado suyo, eso está clarito, ¿no? ¿Amén? ¿Amén o no? Ok, gloria a Dios. Yo quiero enseñarles, por eso soy tan majadero en esto. Pero dice, estuvo con ellos razonando con la gente. Tres, miren, explicó, o sea, razonar y explicar. Explicó las profecías y demostró, ¿aló? Demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. ¡Wow! Imagínense delante de los judíos, y los judíos que lo habían asesinado, el Sanedrín especialmente lo había asesinado, lo había llevado a la cruz, pero en realidad nosotros sabemos que nadie lo mató, él se ofreció solito, ¿sí o no? Y él fue a la cruz, él dio su vida. Pero aún así, esta gente había crucificado a su propio Mesías. Por eso es que la confesión, ustedes saben que la oración esa del pecador no existe en la Biblia. Nosotros la inventamos hace 25 años atrás. Y era una cosa más, en realidad ellos no confesaban nada delante de nadie. Si ellos creían en su corazón que Jesús era el Mesías, ellos tenían inmediatamente sentencia de muerte por los otros judíos. Y por los romanos después. En los años 270, usted sabe que fueron nuestros hermanos cristianos, fueron todos comidos por leones y fueron hechos circo. Amén. Entonces para ellos no era una oración de, te recibo Señor en el corazón, ay tengo paz ahora. No, para ellos era, si creo que Él es el Mesías, que Él es el Señor, entonces tengo que obedecerle porque Él es el Rey, Él es el Señor. Y ahora en adelante voy a decidir seguirle con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi cuerpo. Amén. Y voy a amar a mi prójimo. Y voy a obedecer sus mandamientos. Amén. Amén. Y voy a amar a mi prójimo. No me voy a andar ofendiendo ni voy a andar pelándolo. Amén. Y si Él me dijo que pusiera las manos sobre los enfermos, las voy a poner. Porque Él es el Señor ahora. Él es el Mesías. Y para los judíos, cuando le decía que Él era el Mesías, era como ¡ah! Porque estaba diciéndole, ustedes crucificaron al Mesías que tanto esperaban. Mire la audacia de Pablo. Pero él razonaba, explicaba y lo demostraba. Él quería comprobar el hecho. Él quería demostrarle por las Escrituras que Jesucristo era el Señor. ¿Y qué Escrituras tenía Pablo? El Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento. Tenía los profetas, tenía David, o sea, los Salmos, tenía, ¿no es cierto?, el Pentateuco. Eso es lo que tenía Pablo para demostrar, de ahí demostrar que Cristo era el Señor, que Jesucristo era el Mesías. ¡Aleluya! Para nuestra sociedad le cuesta eso porque nuestra sociedad nunca entendió esa otra parte de los judíos. Pero nosotros sí podemos, y vamos a ver un ejemplo de Pablo, cómo le predica a una audiencia que no es judía. Amén. Y que es muy parecida a la nuestra. Entonces fíjense el verso 4, por favor. Algunos judíos, ¿qué dice? Algunos judíos, escuchen bien. Algunos judíos que escucharon, ¿qué hicieron? Fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Sila junto con temerosos de Dios y amén, mujeres con estatus. Siguieron. ¿Se acuerdan que a Jesús habían 5 o 6 mujeres que lo mantenían? Que eran gente de esposa de gobernadores, con recursos materiales. Así que mujer, usted también puede emprender, puede ganar harta plata para que pueda diezmar y ofrendar y hacer todo lo que tenga que hacer. No se quede atrás. Amén. Porque las mujeres aquí apoyaban a Jesús. Y aquí muchas mujeres prominentes también empezaron a creer. Amén. Entonces cuando Pablo predicaba en la sinagoga, se atrevía, hablaba a la sinagoga, estaba lleno de hermanos que tenían una religión, estaba al menos, entre medio estaban los fariseos, entre ellos estaban toda la gente que creía lo contrario, gente celosa de los judíos, y estaban ahí y Pablo se paraba con audacia y les decía, ustedes crucificaron al Mesías. Me recuerda a Pedro cuando se puso de pie delante de miles de personas y dijo, ustedes lo crucificaron. Y eso era sentencia de muerte. Pero dígale a la que está al lado suyo, hay que ser valiente como un león. Y hoy día cuando la gente demande, quiere saber de ti, ¿por qué tienes esa fe? Tienes que pararte con fe en medio de todo. Y decir claramente que crees en Jesús el Señor. Ay, pero ese es un cuento para ti. Para mí es vida. Amén. No enrostrar, no, es que ustedes son pecadores, yo soy evangélico. No, esa cuestión olvídelo. Esa cuestión es un nivel de niños. Pelea de niños. Nosotros debemos ser sabios en enseñar nuestra fe. Y primeramente lo demostramos con nuestro estilo de vida. Amén. 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 Que se note, pues. Claro, que se note. Amén. Si vas a esa fiesta, que se note que tú eres el cristiano ahí.
El hermano se cayó bajo la unción, no bajo el copete se cayó. Tiene que dárselo para la casa, mire el show que hizo. No, que se note que eres un hijo de Dios. En los negocios, que se note. Que la gente quiera ver en ti y diga, ¿por qué es tan íntero? Mira, no se deja coimear, mira, no hace chanchullo con los impuestos. Es un hombre, una mujer de Dios. Porque si tú engañas con tus negocios, con tu IVA y con todo lo demás, significa que no tienes fe en Jesús. Que Jesús te puede sostener y te puede prosperar haciendo lo correcto. ¿Hay alguien aquí esta mañana o no? Dígale a que está al lado suyo. Pucha, que tiene razón el pastor. Pero es cierto. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, mira el 5. Diga conmigo, muchos creyeron. ¿Se da cuenta que no todos? Pero muchos creyeron. Mire lo que dice el 5. Dice, ciertos judíos tuvieron envidia. No todos creyeron. Tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Mire lo que hicieron. ¡Atacaron! La casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, a fin de sacarlos a rastras. Mire la buena intención que tenían. Sacarlos a rastras. Hoy día nosotros la gente nos dice, ¡ay, no me escuchó! ¡Ay, pastor, me siento tan mal! A estos los querían matar, hermano. ¡Crece! Te quejas porque hay sol, te quejas porque, no sé, porque te rechazan, no me hablan por Facebook. ¡Mil la tontera! A esta gente querían matarla por Cristo. ¡Amén! ¡Amén! Querían matarla por Cristo. Mire, lo estaban arrastrando. ¿Qué dice? Lo estaban arrastrando para sacarlo a rastra y entregarlo a la multitud. ¿Para qué? Para que los lincharan. Como no los encontraron, en su lugar sacaron arrastrando al hermano que lo había alojado y a algunos de los otros creyentes que estaban ahí, que se juntaban, y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Sila dijeron, miren lo que dijeron, que se diga eso de nosotros, generación de fe. Pablo y Sila han causado problemas por todo el mundo. Ay, a ellos le llamaban problema predicar la gracia. Ellos le llamaban problema predicar el evangelio. Claro, porque te echa a perder tu negocio, pues, pastor. Si tenías manipulando a la gente, manipulando a la comida, y de repente aparece alguien y dice, eres libre en Cristo Jesús, con razón se va a poner enojado. Y va a querer sacarte a rastra del grupo de Facebook. Del WhatsApp. ¿Por qué? Porque no le convienes. Porque estás diciéndole la verdad a la gente. Pero mejor que obedezcamos a nuestro Señor que quedar bien con el grupo. ¿Sí o no? Amén. Además, lo único que se confirma es el evangelio. No la opinión de un hombre. Y yo quiero confirmación. Amén. Pablo y Sila han causado problemas por todo el mundo. Gritaba esta gente. Y ahora, más encima, están aquí perturbando también nuestra ciudad. Le llamaban perturbar a la ciudad a predicar el evangelio con osadía. Le llamaban perturbar a la ciudad el predicar la gracia, que solo por gracia, por medio de la fe. Que solo a Jesucristo en la cruz. Que no son nuestros méritos. Pero ya le llamaban problema. Le llamaban perturbación. Al contrario, Pablo dijo que el que pervierte el evangelio es uno que perturba a la gente. Y ellos lo dieron vuelta. Pablo, con el evangelio correcto, estaba perturbando la religión. Ahora, fíjense, hay que ser sabio, no hay que, yo voy a ir nomás, soy choro y voy a ir y soy valiente, como decimos aquí en Chile, soy valiente, ¿no es cierto? Y voy a ir y voy a decir nomás, no importa que quede en barralla. Hay que ser sabio. Sabio, porque Pablo razonaba con ellos. La reacción fue de ellos, no fue de Pablo. Pablo no fue a provocarlos, hola. Aló, porque algunos ya están diciendo, voy a ir a provocarlos nomás. No fue a provocarlo, Pablo fue a anunciarle, fue a razonar, explicó, demostró, se tomó el tiempo para hacerlo. Ahora, algunos reaccionaron positivamente y otros reaccionaron con envidia. Eso pasa, el Señor Jesús dijo que iba a estar una familia entera y se podía dividir por causa de Él. ¿O no? Ok, están aquí. Entonces dice el 7, y Jasón los había recibido en su casa, todos ellos son culpables de traición contra el César, mira, porque protestan lealtad, o profesan lealtad, perdón, contra a otro rey, llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza. Es de un negocio, se parece a tu tiempo, ¿no es cierto? Ya pueden salir libres, no tengo nada que culparlo, pero páguenme una fianza. Y los creyentes pagaron una fianza y luego los soltaron. Ahora miren el 10, por favor.
Entonces, como Pablo y Silas, escuchen bien lo que pasó aquí, mire. Esa misma noche, los creyentes, los hermanos de la iglesia, enviaron a Pablo y Silas, escuchen bien, a Berea. O sea, los hermanos le dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Te quieren matar. Y Jasón está en problema, va a pagar la fianza, pero Pablo, tú ándate. No es, no le dijeron, Pablo, tú metiste a Jasón en este problema, anda a defenderlo. No, ellos entendieron la persecución. Ellos entendieron que Pablo tenía que seguir predicando y lo sacaron de la ciudad y lo mandaron a Berea. Ahora, Pablo se fue a esconder. ¿Sí o no? Ustedes conocen a Pablo, ¿no? ¿Cuántos creen que Pablo se fue a esconder? ¿Cuántos creen que Pablo se amedrentó dentro de esta sociedad? Ok. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga otra vez. Les gusta a esta gente, ¿eh? Fueron de nuevo. Mire el verso 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta, gloria a Dios por eso, que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Escuchen, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ahí está Pablo y Silas, pero ellos no lo conocían. Ahí está Pablo y Silas, Pablo el apóstol. No tuvo ningún problema en que la gente que lo estaba escuchando examinara para saber si era cierto lo que está diciendo. No tuvieron ningún problema. Pablo no se sintió y dijo, ay, ¿qué se cree esta gente? Soy el apóstol Pablo. Aprécienme. No tuvo ningún problema en decir, examinen. Porque cuando examinen, van a encontrar al Cristo. Porque cualquier persona, así como fue Lutero, cualquier persona que se ponga a examinar el Nuevo Testamento va a dar con el Cristo, va a dar con Jesús, va a dar con el camino, va a dar con la verdad, va a dar con la vida, va a dar con el sanador, va a dar con el libertador. Es inevitable que si lees el Nuevo Pacto te vas a encontrar con la gracia. Amén. 12. Como resultado, otra vez, ¿cuál fue el resultado? Veamos. ¿Lo tienes ahí? Léalo usted, 1, 2, 3. Amén. Otra vez, de ese examen, de ese razonar, de ese debatir, yo le llamo a eso predicar el Evangelio con osadía a toda cultura. Predicando el Evangelio de esa manera, muchos griegos, dice que también eran griegos prominentes también, o sea, gente educada, amén. Porque a nosotros, ¿cuántas veces nos han dicho? Lo que pasa es que estos evangélicos tienen una mentalidad ahí nomás porque los lavan el cerebro. Entonces, estos líderes como Juan Carlos Letelier buscan gente que sea vulnerable para como engrupírselos, manipularlos y traerlos a la iglesia porque no piensan por sí solos, entonces necesitan un líder que les lave el cerebro. No, aquí sentado con nosotros hay un científico que ha estado en Harvard. Aquí sentado entre nosotros hay una bióloga. Aquí sentado entre nosotros hay abogados. Hay gente de todo tipo. Yo no sé usted, pero yo miro para el que está al lado suyo. Tiene una cara de sabio, inteligente, impresionante. Mírelo. Tiene cara de científico, ¿sí o no? No, es que toda la gente que viene a la iglesia evangélica son gente que ha sido borracha, drogadicta, depresiva, intento de suicidio. Por eso están aquí buscando un bastón donde apoyarse. Bueno, y cuando se sanaron, ¿por qué no se fueron? ¿Por qué sigue usted insistiendo en venir todos los domingos a las 11 de la mañana? ¿Por qué? Dígame, ¿no tenía nada que hacer? Estoy seguro que tenía algo que hacer. ¿Por qué viene? Porque hay una pasión. Entendió algo, se enamoró de alguien. Y sabe que esta es la verdad. Sabe que esta es la verdad, ¿sí o no? Amén. Ok. Ahora fíjense. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron, otra vez, estas cupuchas llegaron, no había Facebook, yo no sé cómo se entera esta gente. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron alboroto. ¿Sabe quién es ese armar alboroto? Se llama el mensajero de Satanás que perseguía a Pablo en 1 Corintios 12. Donde él iba, había un mensajero de Satanás, dijo Pablo, que le alborotaba. Se llamaba el aguijón de Pablo. Era alguien que venía de afuera, porque un aguijón siempre es de afuera, y venía y alborotaba. Alborotaba para que Pablo fuera perseguido y lo callaran. Pero ¿cuántos saben que tú no puedes callar a un hombre que conoce a Cristo? Que conoce su gracia. Que conoce el Evangelio. No importa el diablo que se levante. ¡Aleluya! No importa quién se levante contra ti, tú sabes que tienes la victoria porque ya leíste el libro. Y en el libro dice que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y cuando Pablo dijo, terminé mi carrera, fue el único día que pudieron matarlo. Me encanta, estaba en la cárcel llorando ahí.
orando, perdón, y estaba ahí orando y se le aparece el Señor Jesús. El Señor Jesús no lo liberó de la cárcel, como las otras veces que abrió las puertas y lo sacó. Pero miren, el Señor Jesús no lo sacó de ahí, pero le dijo, tranquilo Pablo, todavía tienes que ir allá. Le dio visión. Mientras estás aquí en este hoyito, aquí escondido en esta cárcel, te quiero dar visión. Proyéctate, ¿qué? Vas a ir a Roma a predicar, vas a ir allá a predicar. Y Pablo, ¡woo! Empezó a preparar el mensaje, me imagino. Empezó a preparar el sermón, empezó a ensayar delante del César. ¿Qué le iba a decir? Estaba apasionado por lo que iba a pasar. Le dio visión a Pablo. Le dijo, Pablo, sufre, tengo un propósito con esta cárcel. Esa doctrina del propósito que apareció hace poquito nomás, pero está entrando fuerte a Chile otra vez. Que Chile comemos de todo, porque no hay fundamento en el Evangelio. Entonces aparece el apóstol de moda y nos vende una pomada y la creemos. Y toda la gente ni siquiera es capaz de estudiar la Biblia para saber si es cierto, examinarla como los de Berea, para saber si es cierto lo que está diciendo. Porque en el momento que la examine se va a dar cuenta de que no. Por eso es que tenemos al gran maestro, el Espíritu Santo. Para que nos enseñe todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿sí o no? O sea, sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto por unción. Por el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también por conciencia y por estudio de la palabra. Ok, vamos, 14. Los creyentes entonces tomaron medidas. ¿Qué hicieron los creyentes de nuevo? Tomaron medidas y enviaron a Pablo a otro lado. Pobre Pablo, imagínense, Pablo, tenés que arrancar mochila, huevos duros, vamos, toma leche, un yogur para el camino, vamos Pablo. Y lo sacaban escondido, vamos Pablo, tienes que seguir predicando en otro lugar. ¿Qué clase de gente es esa? Que no dijo, Pablo, quédate con nosotros para defendernos. ¿Cómo fue el mensaje que Pablo enseñó de tal manera que esa gente dijo, Pablo, ándate, no importa lo que nos pasa a nosotros, estamos dispuestos a morir por haberte escondido? Este es el Evangelio, hemos encontrado al Mesías. Sigamos adelante, estamos en una misión, Pablo. No le dijeron, Pablo, quédate y establece una iglesia aquí, te necesitamos. No, porque Pablo les tiene que haber enseñado, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes ya tienen la Escritura, ustedes ya conocen el Evangelio, vayan adelante, hagan algo ahora. No les dijo, yo me tengo que quedar para que ustedes puedan florecer. No, porque Pablo no es el que da fruto, es el Espíritu Santo. Amén. 14. Lo sacaron. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Chuta, ahora Atenas. Luego regresaron a Berea con las instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse. Miren ese Pablo. Pablo se va solo. Queda solo. Imagínense a Pablo con la mochilita, con el yogur, los huevos duros, caminando, solo. Hasta los discípulos habían quedado en otra parte, solo. Y cuando llega a Atenas, llama, ¿no es cierto? Tráiganme a los demás ayudantes, Silas y los demás. Pablo tenía una dependencia total del Señor Jesucristo. Yo me hablo a mí mismo esta mañana, pero a veces sentimos tanto el abandono, el rechazo, nos sentimos solos. Y este hombre me enseña a mí, aunque tuvo sus momentos de sentirse solo, pero luego decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego decía, estoy contento en todo, teniendo nada, estoy contento igual porque estoy en Cristo. Y esas frases hablan a mi corazón muchas veces. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Pablo. A veces nosotros con mi esposa fuimos los primeros en nuestras familias. Yo fui el primero después de drogadicto a evangélico. ¿Cómo está? El primero, llegué a mi casa y eso fue lo que mi papá me habló un día. Dijo, mira, de lo otro, ahora evangélico. Y tenía un compañero de trabajo que me contó que para mi papá era como, qué bueno que esté ahí, porque al final era mejor que el otro lado. La pastora Claudia también, la primera en su familia. Y al principio no nos entendían. No llegábamos a los almuerzos, no llegábamos a los asados, no llegábamos a los cumpleaños. ¿Por qué? Porque nos quedábamos limpiando la iglesia, nos quedábamos cerrando porque arrendábamos un salón de eventos y había que dejarlo limpio. Había que llegar a las 8 de la mañana y limpiarlo porque la noche anterior había un matrimonio ahí, una discoteca, encontrábamos condones, cigarros, copete, todo ahí. Y teníamos que limpiarlo y orar para que se fuera todo lo malo que había habido la noche anterior ahí. Y ahí nos poníamos a limpiar y la pastora Claudia ordenaba la sala de los niños y para servir a la iglesia. Y después éramos los últimos en irnos. Y cuando llegábamos a veces a la familia, aquí está mi mamá presente, ya la comida estaba fría, no tenían los platos apartados, nos comíamos con toda la familia. Y era difícil al principio, pero eso no es nada comparado con Pablo. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero vivimos ese momento. Estoy diciendo eso para que tú te relaciones, ¿ya? No para que digas, ay, pobre San Juan Carlos, es un santo. Los creyentes entonces lo dejaron. Ahora mire lo que pasa aquí.
Verso 16, por favor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó. Escuchen esto, porque hay tres públicos, miren. Primero, esta gente tesalónica, ¿no es cierto? Que Pablo les predica y algunos creen, otros no creen. Luego Berea, son más estudiantes de la palabra. Son gente con más estudios, gente con más conocimiento, gente que quiere analizar la cuestión. Pero sufre el mismo resultado. Algunos creen y otros quieren matarlo. ¿Se dan cuenta? En todos los ambientes. Ahora fíjense en este ambiente. Pablo llega a Atenas y se indigna profundamente. Digan, yo me puedo indignar, digan. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Es el asunto. Amén. Hay cosas que te pueden molestar. Si tú llegas a una casa y ves que está un chico metido en la drogadicción, está destruyendo su familia, a mí me causa indignación ver lo que el diablo está haciendo en esa persona. ¿Cómo la está destruyendo? Ahora, tengo que saber cómo voy a reaccionar. No puedo echarle la culpa a los padres, no puedo culpar a todo el mundo y empezar a llamar a todo el mundo pecador. Amén. El otro día me llamó alguien de afuera del país y me decía, vamos a ministrar a alguien que tiene un demonio. Y le dije, ¿quién es esa persona? Y está su familia. Ahí sí. Bueno, preocúpate de que esas personas no escuchen que tú estás echando fuera el demonio. Porque aparte de que la familiar está enferma, más encima tú le estás diciendo que es una endemoniada. Ten respeto por la familia. Porque tú no necesitas gritar para que el demonio se vaya. Ni necesitas decir, ¡demonio! No, porque cuando tú llegas, si hay un demonio, el demonio ya te miró a los ojos. Ya sabe que tú llegaste, porque reconoce lo que está dentro de ti. Que hace 2000 años les ganó. Los venció. Los venció, amén. Y reconocen, ahí viene un hijo de Dios. Entonces basta con que tú llegues ahí en el nombre de Jesús mandes. Amén. Llego ahí, llego con el balde, vamos a vomitar el demonio. Imagínense la familia. La familia que no entiende nada. Y tú llegas, no, que usted esto que está aquí es por pecados generacionales, maldición. Toda la familia está con miedo ahora porque más encima te enferma la persona y ahora todos están endemoniados, todos tienen maldiciones generacionales. Esto le va a pasar a todo el resto y tú los dejas con miedo, no con esperanza. No, si tú llegas a un lugar, tú tienes que llegar sabiendo quién eres en Cristo. Amén. Amén. Una vez alguien me dijo, pastor, cuando usted vaya a orar una casa, tiene que atar al hombre fuerte primero. Yo le dije, hermano, el hombre fuerte fue atado hace 2000 años. Jesús dijo, anda ahí un hombre fuerte, viene otro más grande, lo ata y le quita todo lo de la casa. Y ese fue Jesús bajando y quitándole las llaves del reino. Amén. Ya venció el hombre fuerte. El hombre fuerte es Jesucristo. El hombre fuerte es el Señor. Él es el hombre fuerte ahora. Él es el campeón. Él es el rey de rey de reyes, señor de señores. Él es. Él ha vencido. Y este tiene un nombre sobre todo nombre. Tiene autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Punto. El enemigo tiene cero. El Señor tiene todo. Ok, bueno, ese fue un dato, un extra. Se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Tuvo una indignación cuando vio todas las imágenes de los dioses, distintos dioses. Ahora, ustedes pueden saber que la gente dice que hay dioses, pero la palabra dice que hay un solo Dios único y verdadero. Así que no hay dioses, hay uno solo verdadero. La gente hizo sus propios dioses, sus propios ídolos. No es que haya más dioses, son dioses para la gente, pero hay un solo Dios único y verdadero. Uno. Muéstrale que está al lado suyo así, uno. No se equivoque de dedo, por favor. Dígale, uno. Dígale, uno. Vamos, uno. Un solo Dios, único y verdadero. Ok, y mire lo que dice aquí. Entonces, se indignó, digan, se indignó. Veamos cómo reacciona un predicador indignado. Veamos cómo reacciona un cristiano indignado porque están aprobando leyes de aborto, de matrimonio igualitario. ¿Veamos? ¿Veamos? Esta sociedad como está, veámosla. ¿Veamos cómo reacciona un cristiano? ¿Quieren saber? Ok, vuelvan el próximo domingo. Dice 17, iba a la sinagoga para razonar, o sea, estaba indignado, pero se fue al culto. ¿Cuál? Amén. Oiga, hermano, si usted pelea con su señora en la mañana, venga igual al culto, se pueden sanar ahí en el culto. Amén. De repente están peleados, peleados al máximo, llegan al culto y de repente el pastor le dice, dile a que está al lado tuyo, que está hermoso, y tú le dices hermoso, y ay, se olvidan del problema, se dan un beso y se acabó el problema, ¿ves? Así que cuando usted esté enfermo, venga a la reunión. Cuando usted esté peleado, venga a la reunión. Le conviene. Amén. Él estaba indignado y fue a la sinagoga para razonar otra vez con los judíos.
A este hombre no lo para nadie. Lo han echado de dos ciudades. Lo han tenido que sacar los hermanos. Pero no lo para nadie porque tiene una urgencia, porque tiene un mensaje, porque tiene un evangelio que predicar. Y no se va a detener por nada. Porque sabe que la gente necesita oír lo que él tiene. Yo anoche estaba muy cansado, hermano. Pero me da gozo estar con los chicos porque me animan. David, el Salva, el Rubén, el Jean Paul, me animan. Verlo ahí, que están ahí. Yo digo, ¿qué está echado en la noche? Debería estar en mi casa. Y pienso en ellos, me fui pensando en el auto en ellos. Deben estar cansados. El pastor Rubén, ¿ustedes saben que el pastor Rubén llaman a la radio? El pastor dice, hola, ¿Rubén Chaparro habla? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya se cree Chaparro, ya es Rubén. Y Delicia de San Pablo nos trae los pastelitos y comemos ahí. Anoche comimos los canapés de los hermanos que estaban aquí. Gracias, mujeres, por los canapés. Anoche estaban exquisitas. Pero ¿sabe qué? A veces yo digo, voy de vuelta y digo, ¿la hora qué es? Jean Paul va recién para la casa. Otra vez la Leli lo va a retar. ¿Y qué dice la Leli? Prefiero que esté con usted, pastor. ¿Sí o no? Por lo menos sabe dónde viene clase pastor. Pero ¿sabe qué? A veces yo pienso en eso, estamos cansados. Pero cuando tú sabes que tu mensaje va a cambiar la vida de cualquiera, no te para nada. Nada te detiene. Mira, Pablo, otra vez, vienes arrancando de una parte, viene arrancando de Berea, viene arrancando de otro lado, viene arrancando y arrancando y arrancando, sin ofrenda. ¿Aló? Sin hotel de 5 estrellas. ¿Aló? Nadie le sembró un Rolex. ¿Aló? Es que este evangelio que tenemos hoy día, ¿no? Evangelio de autos. Cuando debería ser un evangelio de personas. ¿Y qué pasó? Miren, fíjense. Llega ahí de nuevo. Está indignado ahora. Más encima va a un lugar, se va a otro lugar. Se va a otro lugar. Arrancando, llega y empieza a ver todos los ídolos. Imagínense usted mismo, entrando. Vamos a decir a Jumbel. Imagínense a Jumbel. O lo Vázquez. Y usted ve a toda la gente arrodillada ahí. Tratando de entrar al santo. Una vez fuimos a Viña y no podíamos avanzar porque estaba toda la gente en San Expedito. Y usted ve todo eso. ¿Y cómo reacciona usted? ¡Pecadores! Como los iconoplastas. ¿No sabe lo que son los iconoplastas? Son la gente que practica la iconoplastía. ¿Qué significa eso? Que rompe ídolos. Los rompe, saca el martillo y va y ¡pa! Quiebra todo tipo de ídolos, de imágenes, de íconos. Pablo no reacciona así. Veamos cómo reacciona. ¿Quieren saber o no? Sí. ¿O prefieren romper ídolos? ¿Prefieren ir a las casas y estar usted opinando de los cuadros que tiene la gente? Llegan a una casa y hay un crucifijo. Ay, ¿qué hace eso aquí? Ustedes no tienen derecho a opinar de la casa de otro. Amén. 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 Usted va a mi casa y ve el chuncho que está puesto. No, usted no tiene nada que decir ahí. La pastora no me dejaría tener uno. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles. Ahora, judíos y gentiles, temerosos de Dios. Y hablaba a diario, escuchen lo que hacía Pablo. Hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Se parece a esa campaña que a veces hacemos 10 días al año. Pero que él la hace a diario. Va a cabildo todos los días. Va al metro todos los días. Va al hospital todos los días. A hablarle a la gente. Hay pastores que Pablo está a tiempo completo. Allá. Por eso usted tiene que hacerlo, pastor, porque usted está a tiempo completo. Le pagamos un sueldo. Usted tiene que ir todos los días. No, todos los días tú puedes hacerlo en las plazas donde trabajas. En los lugares donde viajas. Siempre te encuentras con gente, ¿sí o no? Y puedes tener la mentalidad de todos los días. Ahora fíjense este hombre, por favor, viene huyendo de ciudad en ciudad. Lo más probable es que se van pasando la O. Va para Atenas. La última vez que lo vimos iba por la ruta 5. Va para Atenas. Y empezaron a escribirse WhatsApp. Prepárense el WhatsApp, el grupo WhatsApp. Los guerrilleros contra Pablo. Y Pablo fue. Y se metió en la sinagoga a razonar. Y después se fue a las plazas, más audaz todavía. Lo fue a hacer público. No le importaba nada. Nadie iba a detener a este hombre que tiene el mensaje de la gracia. Nadie iba a detener a este hombre que tiene el evangelio en su boca.
Y se fue a compartirlo a todos, ya sea en Berea con los estudiosos o ya sea con la gente que estaba en la plaza, que normalmente no tiene nada más que hacer que estar en la plaza. Y allá se fue a meter Pablito. Diga, nadie lo detiene. Diga, él predica a todos, a todo tipo de cultura. No le importa nada. Todos necesitan al Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo que dice el verso 18. También debatió, o sea, aparte de predicar en la sinagoga, aparte de predicar en la plaza, debatió, dice, con algunos filósofos. Dígalo usted, uno, dos, tres. Y, muy bien, yo sabía que usted lo iba a decir bien. Cuando les habló acerca de Jesús, escuchen, le empezó a hablar a Jesús de esta gente. Cuando empezó a hablarles de Jesús, de su resurrección, ellos dijeron, ¡wow! ¿Eso dijeron? ¿Qué trata de decir este charlatán? Mire cómo lo llamaron. Otra versión dice palabrero. ¿Sabe lo que es un palabrero? Es alguien que tira muchas semillas y saca de aquí y de allá. Entonces ellos decían, este hombre sacó de aquí, sacó de allá, sacó de nuestros poetas, sacó de todo un poco y trata de ser un Dios nuevo. Un palabrero, le dijeron. ¿Y eso detuvo a Pablo? A nosotros nos hubieran dicho palabrero, nos ofendemos, ¿no es cierto? Nos vamos para la casa 3 meses con depresión. Ay, nadie me quiere. Pablo, le dijeron, ¿qué trata este charlatán con esa idea rara? Mire para ellos. Miren lo que es. Esta es una cultura que no conoce a Jesucristo. Hay lugares en África que dicen que conocen más la Coca-Cola que Jesús. No conocen a Dios. Entonces esta gente no lo conoce, hermanos. No lo conocen. Y le dicen, ¿y este trae idea rara de un Cristo, otro Dios que resucitó? ¿Qué onda? Otros decían, parece que predica a unos dioses extranjeros. Miren la conclusión que sacaron. Entonces, ¿qué hicieron? Pablo no fue invitado, o sea, Pablo no fue por lo que quería. Agarraron a Pablito y lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad. Ven, le dijeron, y hablemos sobre estas nuevas enseñanzas, le dijeron. Porque dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar, dice la versión, que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo ideas recientes, nuevas. O sea, la gente que estaba abierta a escuchar, pero que no conocía a Jesús. Entonces lo invitan a Pablo. Pablo no va por su cuenta. Lo invitan y le dicen, ven y explícanos. Ahora imagínense que a ustedes les pasa eso. Que en su oficina o en su empresa, el jefe dice ya, se cierra la empresa, no se vende nada, apaga los teléfonos, todos los empleados aquí al medio. Ok. Hermano tanto, en ideal, ponte tú. Ok, David. No, David no. David, yo sé que lo haría, pero... Ya, David, explícanos. Explícanos este Dios que tú conoces. Imagínate ese escenario. Explícanos, o ustedes mismos. Imagínense si están en el colegio, en la universidad. Porque hay hartos jóvenes que parecen que estuvieran en el colegio todavía en cuarto medio. Podrían haber dicho amén las mujeres. Y les dicen, párate frente al curso y explícanos acerca de tu Dios. Imagínese. Y usted ahí se para y empieza. Me está hablando en lengua ahí. Bueno, yo lo único que sé es que ustedes son pecadores y yo soy salvo. Imagínese. Sin saber explicarlo. Con una historia de persecución entre medio. Y de repente, que me encanta esto, por eso me gusta ir a los velorios, a los cementerios, a los matrimonios. Porque de repente me pasan un micrófono y estoy frente a 100 personas que no conozco. Y tengo la oportunidad de hablar de la muerte y la vida. Por eso a veces caso gente que no conozco, porque tengo la oportunidad de que venga todo ese público a escuchar la ceremonia de matrimonio, pero yo entre medio hablo de mi mejor ceremonia de matrimonio. Porque son oportunidades únicas que nos da la vida para explicar a gente que no tenemos que estar persiguiendo para predicar. Normalmente estamos persiguiendo para predicar, pero aquí se le da una gran oportunidad. Pero miren esta habilidad de razonar, debatir, hablar, anunciar, predicar el Evangelio. Dice... El verso 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, pecadores. ¿Así les dijo? No. Idólatras. ¿Así les dijo? No. Voy a hacer una marcha contra ustedes. ¿Eso les dijo? No. Dijo, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Los destacó. Porque recuerde, un testigo de Jehová llegó a ser testigo de Jehová porque estaba buscando a Dios y alguien llegó con un evangelio diferente. Pero era una persona que estaba buscando a Dios. Un mormón en Chile es porque alguien de Estados Unidos vino y le predicó el Evangelio. Esa persona estaba abierta a escuchar, pero llegó a alguien primero. Y nosotros nos quejamos de todo eso, pero nunca somos capaces de ir a las 10 de la mañana a golpear una puerta o a las 7 de la mañana a estar molestando en una esquina.
¿Usted sabe que los mormones se pagan a sí mismos para ir de misiones? Es fácil quejarse de la gente, pero la disposición es distinta. Digan ay, 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 pucha, pastor, qué onda. Pero digan algo. Porque vamos en eso, por eso lo estoy empujando, porque vamos hacia allá, a dejar todos esos pensamientos, esos razonamientos, y avanzar de una vez por todas lo que tenemos que avanzar. Y deje de discutir con este y con el otro, avance, prepárese para predicarle a todo tipo de cultura. Amén. Entonces Pablo dijo, yo sé que son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. ¡Wow! ¡Wow! Encontró la oportunidad para meterse ahí con el mensaje. Amén. No los criticó, no le dijo idólatras, pecadores, cochinos, inmundos. Sino que miró y dijo, ¿dónde está la gran oportunidad aquí? Y vio ese letrero y dijo, de ese Dios les voy a hablar. Y captó la atención de todos. Primero porque lo hizo con respeto. Amén. Destacó la religiosidad de la gente. O sea, ustedes buscan a Dios de alguna manera. No lo conocen como es, pero lo buscan. Como el gnosticismo. El gnosticismo sabe que hay un Dios. No lo conoce, pero sabe. Nosotros podríamos presentárselo en vez de estar diciéndole, ¡gnóstico! Cuando usamos ese tipo de herramientas, ¿sabes por qué? Es porque no tenemos mayores herramientas para hablar. Entonces nos quedamos en la discusión y tirarle caca. Porque como no sabemos hablar, ¿se ha dado cuenta que cuando una persona no tiene recursos para hablar, se enoja y dice, no estoy ni ahí con vos, y se va? ¿Cierto? No estoy ni ahí. Porque como no puede discutir, se arranca insultando. Por eso la persona, cuando yo puse en el post, la persona que se ofende, cree que porque reacciona violentamente y agresivamente contra el que lo ofendió, va a solucionar el problema. Y al final es una tontera, porque el que se más enferma es el que está ofendido. Y no resuelve nada de esa manera. ¿Amén? Entonces Pablo, ahí estaba... El verso 23, ¿no es cierto? El verso 24 ya dice, al Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que sea el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo, y satisface cada necesidad. ¡Wow! Si yo estuviera en esa audiencia, yo querría conocer a este Dios, ¿no? De un solo hombre creó, dice, todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¡Wow! Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, está en todas partes. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, Jesús, el Mesías. Y les demostró a quienes... ese hombre al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron la gente, otra vez escuchen, está hablando Pablo aquí, el medio discurso. El medio discurso de Pablo juntó todo el Antiguo Testamento con toda la historia en 8 segundos. Pero aún así, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de su resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él. Y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, o sea, uno de los jefes, y una mujer llamada Damaris, y varios más. Ahora miren lo que dice Pablo, terminando ya. Pablo dice, miren lo que hace. Pablo, número uno, convierte todos los objetos icónicos, culturales, en una conversación acerca de Dios. En vez de atacar la imagen, usó la imagen. En vez de atacar las leyes que se están aprobando hoy día, porque déjame decirle algo, las van a aprobar igual aunque toda la iglesia ore. Porque estos hombres no nacidos de nuevo, eso es lo que van a hacer. Pero en vez de atacar, usemos este momento.
usemos este tiempo y prediquemos más que nunca. Anunciemos la verdad del Evangelio. Porque una mujer que se convierte es una mujer que no va a abortar. Pero si yo ataco, me rechazan. Pero si le hablo el Evangelio, esa persona va a tener una solución. ¿Saben por qué están haciendo estas soluciones? Porque no tienen otra. Pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos vida. Sí podemos dar vida. Y hay cosas que son terribles, pero el Señor nos ha ayudado a llevarlas adelante. Todos tenemos experiencias de fe donde Dios nos ha ayudado. Y sabemos ayudar a otros. Pablo empieza por el principio. Con Dios creando todas las cosas. Revela el problema universal de la humanidad, el pecado. Revela, enfatiza la eternidad de Dios y su deseo de estar en relación con nosotros. Proclama la culpabilidad del hombre y llama al arrepentimiento. Escuchen, para terminar, Pablo apunta al Jesús resucitado como aquel a quien pertenece nuestra lealtad. Termina con Dios juzgando al mundo con justicia. A Pablo solo le hacen falta 8 versículos para cubrir de Génesis a Apocalipsis. Eso fue lo que hizo. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, Pablo no se detuvo a predicar y enseñar a pesar de las amenazas, iglesia. Pablo capturó la atención de los judíos creyentes en Dios y no judíos, atenienses. Pablo sabía razonar, debatir, explicar que Jesús era el Mesías y el medio de salvación. Amén. Y una característica importante de Pablo, ¿saben cuál era? La resurrección de Jesucristo. Aprendamos nosotros de él. Y en vez de atacar lo que estamos viendo, aprendamos a fluir con ello y ayudarles con el Evangelio. ¿Les parece? No tengas miedo a las amenazas. Aprende. Si dices, pastor, pero a mí me falta como conocimiento, ven a estudiar. Nunca hemos negado a enseñarle a nadie. No lo sabemos todo, pero tenemos amigos que conocen estas cosas y que nos podrían ayudar también. Pero aprende, prepárate. ¿Amén? ¿Para qué? Con un solo objetivo en mente. Alcanzar al perdido. Hay gente que necesita al Señor. Hay gente que necesita el Salvador. Y lo mejor, tú puedes como un científico llegar en ese ámbito. Tal vez nuestro hermano Cristian aquí va a llegar a gente que yo nunca voy a alcanzar. Pero Dios tiene diversidad y sabe dónde ponernos a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Sé un testimonio vivo, sé una carta viva. Sé una carta de gracia. Muestra tu gracia, muestra la gracia de Dios. Amén. A otros. Oremos. Padre, te doy gracias por este mensaje. Padre, que no queremos ser solamente oidores, olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Donde tú nos pongas, Señor, queremos llevar tu mensaje. No atacando, usando con inteligencia, con el poder del Espíritu Santo, tu habilidad de gracia que nos has dado para llevar este mensaje en todo ámbito, toda cultura, todo ambiente, toda autoridad. Señor, entendemos que tenemos un mundo que ganar y que revolucionar y está alrededor nuestro. Pero amigo, si estás aquí por primera vez este día, escúchame. Este mensaje lo he compartido para que nos preparemos para ir por algunas personas. Pero también quiero hablarte a ti que vienes por primera vez. Si tú no has tomado la decisión todavía de seguir a Jesucristo, el Mesías, el Señor, Jesús Dios, tu Salvador, el que pagó por tus pecados, el que llevó sobre el madero tus enfermedades y sufrió tus dolores, el que tomó tu lugar de castigo. Él pudo haber hecho todo eso, pero si tú no crees en Él, es en vano todo lo que Él hizo para ti. Pero si tú crees en Él esta mañana, si tú decides seguir al Maestro que está vivo, a Jesús, y recibir todo lo que Él consiguió para ti, este día, eso se llama creer el Evangelio. Y si tú quieres dar un paso de fe y decir, yo quiero entregarle mi vida al Señor y quiero servir a este Maestro, quiero seguir a este Salvador, ahí donde estás, si nunca lo has hecho antes, públicamente, voluntariamente, ahí donde estás, simplemente levántame una mano y dime, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor esta mañana. Todos con sus ojos cerrados, por favor, orando. Alguien dice, yo, pastor, este día yo quiero entregarle mi vida al Señor. Alguien de nuestro público. Este es un nuevo día, este es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es un día para comenzar de nuevo. Alguien. Amén. Veo su mano. Amén. Alguien más. La persona que levantó su mano para entregarle su vida al Señor. Allá, quiero pedirle por favor que se ponga de pie.
y pueda venir. Quiero orar por usted. Queremos orar, queremos bendecirlo con una oración. Puede venir, salga de su asiento rápidamente. Las personas que levantaron su mano, salga de su asiento y venga a este lugar.